cuando terminó con Francisco Cea, Serling no quiso hablar sobre el porqué de la separación, pero ahora que ha pasado un tiempo se sinceró sobre los motivos por los cuales decidió terminar la relación con el periodista, con todo que ya llevaban un año saliendo y estaban comprometidos. Fue un tiempo difícil, no estuvo nada padre. Todo iba maravillosamente hasta que dejó de estar maravilloso, indicó la mexicana en entrevista con People en español. Después, claramente dejó ver que se separaron por una cuestión de infidelidad por parte de Cea. Además, Serling presume su sexy sesión de fotos. Hay personas que son buenas para ser parejas y otras que no. Y creo que hay gente que es propensa a no poder mantenerse en fidelidad en una relación y para mí la fidelidad es muy importante. Me parece que es como un requisito para el amor, cuidar eso para que no se dañe, para que no se ensucie, para que no te rompan el corazón, que creo que esa es la premisa de estar enamorado, yo te cuido el corazón, tú me lo cuidas a mí y vamos a disfrutar esto que se tiene. Entonces, hay gente que lo toma como déjame ver cómo te engaño, como soy tu enemigo y es horrible, indicó la actriz, quien actualmente es una de las protagonistas de la obra Las Arpías. Serling añadió que cuando se dio cuenta de que ella y su ex prometido no iban hacia el mismo camino, decidió terminar todo. Preferí que fuera antes de estar casada o en un dado caso con hijos, expresó. Además, esto hizo Serling con el anillo de compromiso que le dio Paco Cea. Eso sí, aunque por el momento está disfrutando de su soltería, sí sueña con algún día formar una familia. Sí quiero tener hijos. Sí quiero que estén en una familia bonita, en un entorno tranquilo y estable porque es toda la diferencia, señaló. Y aunque muchos la han relacionado sentimentalmente con Kuno Becca, aprovechó la ocasión para aclarar lo que se dice. No, es mi amigo, aseguró. Más noticias en MSN. Serling y Paco Cea, su aventura por Corea del Sur, Galería de Celeb, diapositiva 1 de 11. Si algo le gusta a Serling es viajar por el mundo a conocer diferentes culturas, y ahora que lo puede hacer al lado de su novio, Francisco Cea, sus recorridos son todavía más especiales. En esta ocasión, la pareja visitó Corea del Sur, desde donde han mostrado las maravillas de ese país. Anterior siguiente pantalla completa 1.11 diapositivas copyright www.celeb.mx. Un viaje inolvidable a Corea del Sur. Si algo le gusta a Serling es viajar por el mundo a conocer diferentes culturas, y ahora que lo puede hacer al lado de su novio, Francisco Cea, sus recorridos son todavía más especiales. En esta ocasión, la pareja visitó Corea del Sur, desde donde han mostrado las maravillas de ese país. 2.11 diapositivas copyright www.celeb.mx. Juntos. La mejor manera de viajar de acuerdo con las redes sociales de ambos, su viaje comenzó el fin de semana pasado y toda esta semana han estado viviendo experiencias increíbles. Siguiente aventura de tu mano. Arroba Serling y te amo, escribió el periodista en su cuenta de Instagram junto a una imagen de los dos sentados frente a unas figuras que evocan los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizarán en 2018 en Corea del Sur. 3.11 diapositivas copyright www.celeb.mx. Paseos por la ciudad. Y aunque su travesía se debió a la presentación de un teléfono celular, la pareja ha aprovechado para conocer lugares interesantes de ese país. 4.11 diapositivas copyright www.celeb.mx. A conocer un poco de historia. Por ejemplo, además de comer y caminar por las calles de Seúl, entraron a un túnel construido por Corea del Norte para invadir Corea del Sur y fueron a un punto de observación seguro desde el cual pudieron apreciar a lo lejos Corea del Norte. 5.11 diapositivas copyright www.celeb.mx. Click, las fotos del recuerdo. En la estación del tren planeada para una normalización de relaciones entre las dos Coreas, obviamente vacía, siempre con mi arroba Serlini, escribió Paco junto a una foto en la que está con la actriz en la estación.
611 Diapositivas Copyright www.celeb.mx. Un beso en un lugar lejano. Por su parte, Serlin mostró en su cuenta de Instagram varias imágenes, entre ellas una con su prometido besándose. 711 Diapositivas Copyright www.celeb.mx. Candados de amor. Y otra en la que está en un lugar donde los enamorados colocan candados pidiendo que su amor dure por siempre. 811 Diapositivas Copyright www.celeb.mx. Un lugar para los enamorados. Me emociona estar en un lugar donde tantas parejas han puesto su candado de la mano haciendo la promesa de no separarse nunca. No sé de dónde vienen ni quiénes son, pero el amor siempre se celebra. Almohadilla Ser Travels, Almohadilla Seoul, Almohadilla Corea del Sur, Almohadilla Seoul, expresó la actriz. 911 Diapositivas Copyright www.celeb.mx. Posado en edificaciones tradicionales. También aprovechó y se sacó fotos en las edificaciones tradicionales de Corea del Sur. 1011 Diapositivas Copyright www.celeb.mx. Un viaje para el corazón. Sin duda, este viaje ha sido una aventura que quedará grabada en el corazón de Serlin y Paco. 1111 Diapositivas Copyright www.celeb.mx. Rincones que enamoran. Un país maravilloso. Cada rincón está lleno de detalles que enamoran. La gente es muy amable y siempre están dispuestos a ayudar. A Almohadilla Corea, Almohadilla Seoul, indicó la también conductora. 1111 Diapositivas Fotos, Instagram.